Preinscripciones en línea 2019-2020. Guía para el director de la escuela. Las preinscripciones en línea para el ciclo escolar 2019-2020 es un proceso innovador que el Gobierno del Estado llevará a cabo a partir del 1 al 15 de febrero del 2019. Las preinscripciones en línea son el punto de inicio para el ingreso de los alumnos/alumnas al sistema educativo estatal o bien al siguiente nivel educativo de educación básica. Los padres, madres de familia o tutores podrán realizar en línea el registro de la solicitud de preinscripción mediante una página web en Internet desde cualquier equipo de cómputo o dispositivo móvil. Con la presente guía se dará una explicación clara y precisa de cómo usted, director de escuela, asignará los espacios a los alumnos, tomando en cuenta los criterios de inscripción como son solicitantes con discapacidad y/o dificultades severas de aprendizaje, hermanos en el mismo plantel o cuyo domicilio sea cercano a la escuela. Además de la capacidad instalada autorizada que tiene el plantel. Proceso de asignación de espacios. En el navegador Google Chrome, ingrese a la dirección web de Yoremia, www.yoremia.org. Inicie sesión con su usuario administrador. Desplegado el menú principal, seleccione las opciones Alumnos y Preinscripciones. En la parte superior de una nueva pantalla tendrá diferentes campos a manera de filtros para las diferentes solicitudes, para buscar ya sea por nombre, apellido 1, apellido 2, CURP, opciones, capacidad especial y estatus. A continuación se despliega en sí la relación de todas las solicitudes que se han realizado a la escuela, donde podrá seleccionar alguna opción por criterio de ordenamiento. Aquí encontrará una serie de columnas referidas a selección de solicitud, CURP del solicitante, nombre de esta, tres columnas donde se especifica alguno de los criterios de selección, escuela origen y una imagen con el estatus actual de la solicitud que puede ser en espera, asignado o asignado por otra escuela. También encuentra dos botones, asignar espacio y otro desasignar espacio, además de información referida a espacios ofrecidos, asignados y disponibles de la escuela. Primeramente hay que asignar los espacios filtrando las solicitudes, mostrando la selección de escuelas de primera opción. Hay que marcar la casilla de cada solicitud en la primera columna considerando el orden de los criterios y luego dar clic en el botón asignar espacio. Cada solicitud ya asignada se resta del total de espacios considerados de acuerdo a la capacidad instalada del plantel. Si por algún motivo se desea desasignar una solicitud, se debe marcar la casilla de la primera columna y dar clic en el botón desasignar, lo que agregará automáticamente este espacio a los disponibles en la escuela. Una vez atendidas las solicitudes de primera opción, si aún se cuenta con espacios disponibles, deberá continuar el procedimiento ahora con las solicitudes de la opción 2 y posteriormente de la opción 3. Una vez que concluya con la asignación de los espacios, proceda a realizar la impresión del reporte de alumnos preinscritos con espacio asignado. Una segunda impresión de este mismo reporte lo hará llegar a la oficina de registro junto con el listado y una copia cotejada de cada acta de nacimiento de aquellos alumnos que no fueron localizados en la base de datos del registro civil para su validación. Sonora.